Buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida desde nuestra institución IFID, Institución de Educación Superior. Reciban un saludo de parte de nuestro rector, Fernando Díaz Pava, directivos y de la Oficina de Bienestar Universitario, que desde el proceso de salud y en apoyo a la Oficina de Seguridad de Salud en el Trabajo han organizado esta charla denominada Secuelas del Virus COVID-19. Para nosotros es muy importante contar con la participación de todos ustedes en esta charla, ya que estos espacios pues, han sido creados para aclarar dudas que por la situación que vivimos actualmente se generan en nuestro entorno y en el día a día. Para el día de hoy estará con nosotros el doctor Diego Salas, a quien desde ya le damos la bienvenida. Y para la apertura de este encuentro, doy paso de una vez a Jamie Lorena Rodríguez Sandoval. Ella es nuestra coordinadora de Bienestar Universitario y quien nos trae un saludo de bienvenida a esta charla. Jamie, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Hola, Ena. Buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Muy buenas tardes para toda nuestra comunidad IFI, a todos nuestros estudiantes, los docentes, funcionarios que se encuentran conectados en este momento a través del canal YouTube. Hoy trayéndoles una actividad desde el área de salud, un tema muy importante que en este momento pues es importantísimo para todos y creo que todos están, muchos de los funcionarios, algunos docentes, familiares de nuestros estudiantes, pues están en un proceso de vacunación. Entonces aquí hoy nos acompaña el doctor Diego Salas, quien desde el área de salud pues nos acompaña y nos hace toda la asesoría respecto a todo el tema de precaución en el COVID, el antes, el después de estar vacunados. Entonces una bienvenida para todos, para gracias a los que están pues conectados, están asistiendo y están ingresando a esta actividad que es tan importante para todos, de buen interés, de buen conocimiento, para que todos tengamos conocimiento de qué pasa después de aquellas personas, aquellos que ya se han ido vacunando, los familiares, nuestros padres, nuestros abuelos que ya han ido vacunándose, qué secuelas positivas o negativas puedan tener. Entonces, los invito nuevamente desde el área de salud con nuestro lema Salud Responsable, Futuro Saludable. Invitarlos a que no bajemos la guardia, que sigamos muy cuidándonos en casa, preveniendo de pronto estar en lugares aglomerados y pues cuidándonos mucho, ¿no? Pues cuidándonos nosotros para cuidar a nuestras familias. No olvidar si continuar utilizando el tapabocas sin interesar que ya estén vacunados, no olvidar el uso de lavarse frecuentemente las manos y pues mantener el distanciamiento social. Entonces, pues de acá es de bienestar, continuando con actividades, llevándoles todo este tipo de actividades dinámicas para el conocimiento y para que ustedes estén muy bien informados. Bueno, muchísimas gracias a todos. Jamie, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Y así es, como usted lo dice, estos son espacios pues creados pensando especialmente en toda nuestra comunidad académica, no solamente nuestros estudiantes, docentes, sino también pues en los familiares que también hacen parte de nuestra familia IFID. Recordarle a las personas que se van a ir conectando con nosotros, tenemos el link de asistencia ahí en el chat de nuestra transmisión para que por favor lo diligencien. No se les olvide que también es importante para nosotros tener ese registro del desarrollo de esta actividad. Y bien, damos paso entonces al desarrollo de nuestro tema de hoy. Para esto le damos la bienvenida al doctor Diego Salas, él es médico general y ha preparado para esta oportunidad el tema denominado secuelas del virus COVID-19. Doctor Salas, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes a toda la comunidad del IFID, Egna, es un gusto volverte a ver, a Jamie, a Sandra Patricia Ortiz, la doctora que trabaja conmigo de manera incansable. Sí, lastimosamente nos hemos dado cuenta que en los últimos días se ha venido evidenciando un aumento de casos COVID en la institución, no se puede negar, pero nosotros analizamos el contexto y nos hemos dado cuenta que las personas están pecando más es en la parte social, ya que algunos, por ejemplo, se contagian más
yo hablando con los pacientes que estoy atendiendo, ellos me refieren más que fueron, por ejemplo, almuerzos sociales en fincas, en municipios cercanos como Coello, en almuerzos en familia, cenas en familia. Entonces, realmente, en cuanto a los protocolos de bioseguridad del IFID, sí ha habido un cumplimiento por parte de los empleados y por parte del equipo de trabajo, pero se baja la guardia cuando se sale de la institución, y aquí es donde estamos nosotros, de una u otra forma, dando paso, cediendo paso para que el COVID ingrese a nuestros cuerpos. Es muy importante de que las personas se capaciten, sepan enfrentar el virus. Ya han habido muchos estudios donde nos han manifestado de que el 95% de los contagios es vía aerosol. Las gotas que están en el aire son las que contagian, las que están más activas. Entonces, ya con base a esto, teniendo en cuenta que un 5% de probabilidades existen de que yo me contamine tocando una superficie contaminada, que ya es muy mínima, teniendo en cuenta esto, tenemos que tener un uso adecuado de tapabocas. Yo pienso que el aceptar una invitación de almorzar no está mal. Lo que está mal es que en estas reuniones sociales no se cumplan con los protocolos de bioseguridad como se hace en nuestra institución. Cuando se hace un almuerzo, uno debe separar mesas por familias. Debe tener en cuenta que las personas de mayor riesgo deben estar en mesas apartes e individualizadas. Tratar de que estas personas, cuando estén comiendo, ingiriendo los alimentos, no estén cerca a otras personas que estén asintomáticas. Entonces, no hemos tenido en cuenta eso, no hemos tenido en cuenta tampoco que los almuerzos, tratar de que se hagan en ambientes abiertos, como en patios, como en jardines, o si es cerrado, ojalá estén bien ventilados, con las ventanas abiertas, con ventiladores prendidos, pero siempre manejando el distanciamiento. En esto es lo que las personas han fallado. Nos se han relajado cuando están frente a sus familiares, como si sus familiares no tuvieran COVID o no, nunca se contagiaran de COVID. En la institución, cuando hago las rondas con la doctora Sandra Patricia, nos hemos dado cuenta de que se colocan los tapabocas, nos hemos dado cuenta que tienen el distanciamiento, que no se comen en las oficinas, pero salen de la institución y se les olvida. Entonces, el llamado sí es un llamado a que nos sepamos defender del virus. El llamado es el primero. Si estoy en una reunión, si es algo social, un almuerzo, mantener mi distancia. O sea, yo prefiero ponerme rojo un momentico y no después lamentarme una desgracia toda la vida por haber llevado el virus a mi casa y haber matado de pronto a mi papá o haber matado a una hermana. Si yo prefiero ponerme rojo y decir qué pena, yo separo mi mesa, mi señora y mi hijo, nosotros nos vamos a hacer en ese rincón, qué pena no almorzar juntos, pero si yo los acompaño, pero también exijo el distanciamiento, ¿sí? En eso estamos fallando, en que nos da pena todo, nos sonrojamos con todo, pero en las decisiones importantes no las estamos teniendo en cuenta. Les traje la charla de hoy es más relacionada a las secuelas del COVID. Ha dejado no solamente secuelas a nivel mental, sino a nivel físico, y quería compartir un poco acerca de ellas. Entonces vamos a comenzar con las diapositivas. Ahí ya pueden ver, ¿verdad? Ahí logran visualizar. ¿Sí? ¿Me escucha? Listo. Entonces vamos a hablar de las secuelas. Primero, pues el COVID va a causar daño en diferentes tejidos. Es una falla multisistémica, es decir, en todos los órganos del cuerpo. Doctor Salas. ¿Sí? ¿Me escucha? Perdón. ¿Sí? Pero usted va a compartir alguna imagen. Sí, no la estaba viendo.
No, no, señor, no nos está compartiendo aún. Bueno, ¿cómo hago? ¿Estoy en dejar de compartir? No. Espera, es que es raro. Bueno. Voy a presentar ahora toda la pantalla. Le voy a compartir. Listo. Ahí se ve lo que estoy compartiendo. Sí, señor. Ahora sí estamos viendo su pantalla. Ah, perfecto. Bien, 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 bien. Listo. Bueno, entonces tenemos falla cardíaca, ¿verdad? Bueno, entonces, en la falla cardíaca hay varios... El COVID-19 lo que hace es hacer un daño multisistémico en diferentes órganos del cuerpo. Entre esos órganos va a generar un daño en uno muy especial, que es el órgano, que es el motor del cuerpo, en este caso el corazón. En el corazón, al existir los episodios de hipoxia, o sea, la baja de oxígeno, que es cuando ustedes lo notan cuando le colocan el oxímetro, el equipo ese pequeño en el dedo, el aparatico en el dedo, ahí se empiezan a ver unos niveles bajos de oxígeno, los empiezan a medir. Esos niveles de oxígeno también se ven reflejados en todas partes del cuerpo, en especial en el corazón, que es uno de los órganos que más demanda oxígeno. Y esta baja de oxígeno en algunos pacientes va a generar infartos, va a generar secuelas como arritmias cardíacas, entre ellas taquicardia, bradicardia. Hay que tener muy en cuenta que el daño a nivel cardíaco se puede observar cuando el paciente siente signos o síntomas como que el corazón se le sale por los latidos tan fuertes. Hay que evidenciar también cuando un paciente manifiesta inflamación en los tobillos o en las piernas, es un modo de evidenciar de que hay una falla cardíaca. ¿Qué es lo mejor que hay que hacer acá? Después de que uno ha tenido COVID, por lo general COVID con signos de alarma, este COVID fuerte, se solicita que la persona se haga un chequeo, ya sea con medicina interna o con cardiólogo o con su médico general, donde se estudie un examen que se llama el ecocardiograma, que es para mirar la morfología, la forma del corazón, de que no esté alterado, mirar sus válvulas y mirar su funcionalidad. El otro examen que se debe tomar es un electrocardiograma. El electrocardiograma va a mirar la función eléctrica del corazón y nos va a mirar si hubo o no hubo algún infarto. Otro daño muy común es el daño posneumonía que produce el COVID-19. En él se va a ver reflejado un daño a nivel de los alveolos. Los alveolos, hagamos de cuenta que son como esas bombitas que nosotros reventamos de aire. Normalmente los pulmones tienen que ser elásticos como una bomba, ¿sí? Cuando existe COVID-19 severo, donde llega el punto en que la persona se intuba, puede mirar un grado de severidad en sus alveolos al haber haber fibrosis. Entonces ya el pulmón no se comportaría como una bomba cuando echamos aire, sino que se comportaría como esas bolsas que tenemos que se utilizaban en la antigüedad, donde se echaba el vino, que son unas bolsas de cuero que realmente no estiran mucho. Así se comportaría el pulmón, dejaría de ser elástico. Entonces, una de las secuelas es la fibrosis producida por el COVID-19. Se tienen que hacer muchas cosas acá. Tiene que hacerse un examen que se llama la espirometría, valoración por neumología. Es importante hacer unos ejercicios
que son los encargados de volver a restablecer esa funcionalidad. En algunos casos las secuelas son de por vida, entonces el paciente va a quedar con esa sensación de asfixia cuando corre. En algunos pacientes va a quedar esa sensación de agotamiento generada por la falta de elasticidad de sus pulmones. Normalmente, ¿qué se hace para volver a restablecer esta funcionalidad? Es importante hacer ejercicios con un aparatico que le llamamos el estímulo, un estímulo pulmonar. El estímulo lo que nos hace es ayudar a tomar aire, y hay una bolita que hay que sostener en un nivel con el aire que nosotros estamos haciendo la aspiración. Entonces, este ejercicio hay que hacerlo múltiples veces durante el día. Es importante también que posneumonía, en algunos pacientes va a haber hipoxia, entonces va a tener que colaborarse con el oxígeno. Y es importante que tengan los valores del saturador para cuando estén frente a una situación COVID o post-COVID. Lo normal en la saturación es de 92 a 99. ¿Sí? El aparatico ese, lo normal es 92-99. Si una persona ha sido fumadora de muchos años o ha cocinado con leña, se le permite que esté 91-90, incluso 89, solo si es fumadora. Si no es fumadora, lo normal es 92-99, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, pues la persona va a, una de las secuelas en los primeros meses va a ser el cansancio físico, el agotamiento físico, y es porque el cuerpo, mucha de su energía la quemó en los músculos. Los músculos son uno de los que almacena energía, y cuando el cuerpo se está debatiendo entre la vida y la muerte, el gasto energético es muy alto. Y en los músculos en parte quedan adoloridos. Estas personas les cuesta caminar. Por ejemplo, ustedes les preguntan a una persona que haya estado en unidad de cuidados intensivos 8 días. Pueden preguntarles, desacondicionados totalmente. Bajan de peso de una forma impresionante porque el músculo se desgasta a sí mismo para dar energía, para fabricar defensas, para modular su respuesta inmune frente a un agente infeccioso. Y ese gasto de energía debilita el músculo y la persona baja de peso, va a tener cansancio esos primeros meses mientras se acondiciona físicamente. Por eso es importante de que una persona con COVID-19 que haya estado intubada o en unidad de cuidados intensivos esté manejado por terapia física. Entonces acudimos a nuestra terapista física para que ella nos haga unas 15, 20 sesiones diarias todos los días de 30, 40 minutos, y volver otra vez a engranar esa función muscular con la pulmonar y la cardíaca para volver otra vez a retomar nuestras actividades diarias, ¿vale? Como el daño es multisistémico, muchos pacientes con COVID-19 han hecho falla renal y terminan conectados a una máquina de diálisis de manera temporal, y algunos de por vida. Para una falla renal no necesariamente se tiene que tener diabetes o hipertensión. Claro que estos factores de riesgo van a aumentar los procesos para que esto se dé. Es importante que uno de los signos que muestra la falla renal es la falta de orina, la oliguria o la anuria en las personas, el dejar de orinar. Y lo otro es la inflamación también de miembros inferiores, ¿sí? Ante una inflamación, un edema o hinchazón de piernas o pies, se debe pensar en falla renal o en falla cardíaca. ¿Por medio de qué? Del BUN, la creatinina, ecografía renal, se puede evidenciar la funcionalidad renal, ¿vale? Otro de los factores que hizo gran mella es la depresión y las enfermedades mentales. Entre ellos, lo que es la depresión, se disparó en gran cantidad la pandemia. No solamente el COVID, sino la pandemia
hace que muchas personas hayan llegado al punto de quitarse la vida. El sentimiento de culpa que lleva haber contagiado a algún familiar y de pronto haberlo llevado a UCI o haberlo llevado a la muerte, ese pensamiento de culpa en algunas ocasiones ha disparado y ha sido el detonante de muchas depresiones mayores que hoy en día necesitan una intervención no solamente de medicina general, de psicología, sino también por parte del área de psiquiatría, donde se formulan unos medicamentos inhibidores de serotonina que son los encargados de restablecer esa sustancia que hace falta en el cerebro para que vuelva otra vez a tener un estado de ánimo normal como el que venía teniendo antes, el volver a sentir gusto por las cosas que hacía antes, el volver a dormir bien, el volver otra vez a reír, el hallar el gusto en un chiste, ¿sí? Otro problema que se evidenció mucho a nivel mental es las obsesiones, ¿sí? El trastorno obsesivo compulsivo fue uno de los que más también se disparó debido a que la gente al andar con su alcohol constantemente, el estarse limpiando las manos de manera intensa, el estar limpiando los escritorios, los switch de apagar y prender los bombillos, el estar echando alcohol en el aire porque alguien tosió, empezó a despertar ciertas enfermedades como los TOC, trastorno obsesivo compulsivo, que después de COVID ha sido uno de los problemas más grandes, porque la persona con TOC llega al punto de tener irritabilidad cuando las cosas no salen así como ella quiere. Y aquí es donde ya comienza un trastorno con su falta de tolerancia, y para ello es importante de que el personal de psiquiatría esté acompañando este tipo de trastornos. Muchas gracias, ¿vale? ¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿Se durmieron? No, no me digan eso. Bueno, buenas tardes para todos. De verdad, gracias, doctor Diego. Es importante conocer, pues, cuáles son las secuelas, porque ese temor de que nos dio COVID, pero seguimos con cansancio, seguimos con asfixia o falla de respiratoria, mucho dolor de cabeza, lo que su merced, la taquicardia, lo que su merced refería. Entonces, es bueno como conocer eso. He escuchado varias inquietudes, no sé ahora si alguien también vaya a hablar. El tema de las secuelas, bueno, a mí me dio una vez, y hay gente que piensa que porque ya tiene sus secuelas no le puede volver a dar o no puede ser más agresivo. Entonces sí me gustaría que su merced nos explicara en ese sentido el riesgo que se puede correr. Podemos haber sido en la primera vez positivos pero asintomáticos, o se pudo haber sido positivo con síntomas y hemos quedado con secuelas, pero ¿nos puede volver a dar? La otra vez lo hablábamos los dos, Andrés. Esa pregunta tú me la hiciste y es lo siguiente. Una persona, primero que todo, no hay enfermos, no hay enfermedades sino enfermos. No hay enfermedades sino enfermos. ¿Qué quiero decir con esto? Que así como está el compendio de COVID-19, es una enfermedad nueva, pero ya hay un compendio de esta enfermedad escrita, los signos y síntomas no dan igual en todos. Hay que partir de ahí. Los síntomas y signos son muy diferentes en cada persona y la intensidad de la enfermedad es muy diferente en unas que en otras. Partiendo que niños no da duro, ahora respondiendo a la pregunta, puede que una persona haya tenido COVID el 3 de enero, ¿sí? Se infectó el 3 de enero, realmente no le dio duro, ¿sí? La persona no le dio fiebre, solo de pronto tos un día y malestar general 2 días y ya, un cuadro de 3 días. Esa persona en ese periodo de enfermedad puede transmitirlo, así le haya dado muy, muy leve. Eso por un lado. Lo otro, esa persona al durarle tan poco el cuadro, al ser asintomático tan leve haberle dado, nos da un rango de significancia de que va a tener pocos anticuerpos. ¿Qué quiere decir esto? La persona, entre más duro le dé COVID, más anticuerpos hace, ¿sí? Porque más estimuló la respuesta inmunitaria.
Los anticuerpos son la policía que nos va a cuidar de nuevas infecciones. Entonces, si a una persona le dio leve, probablemente en 2 meses, pues mes y medio, ya esté desarmado y pueda volverse a contagiar. Dependiendo de cómo se contagie o de la carga viral que absorba, asimismo va a ser el cuadro presente. Entonces, todo radica en, de acuerdo a las defensas que tenga, de acuerdo a los factores de riesgo que tenga y de acuerdo a la capacidad del virus que haya inoculado. Si yo inoculé el virus teniendo un tapabocas puesto, a mí el virus no me va a dar duro, porque el tapabocas va a actuar como una vacuna, o sea, entra el virus en muy poquita cantidad. Entonces, voy a tener síntomas, sí, pero muy leves. No es lo mismo que una persona me tosa estando en el día 8 de enfermedad, que esa persona tenga fiebre, que esa persona tenga desaliento al cuerpo, dificultad respiratoria, y yo no tenga tapabocas, y esa persona tampoco tenga tapabocas, y me tosa, ¿sí? La carga viral que yo voy a recibir sin tener tapabocas es muy alta, y esto me va a llevar a que si llego a sufrir la enfermedad por no tener de pronto un nivel adecuado de defensas, me pueda dar duro. Entonces, mira que son muchas variantes las que hay que tener en cuenta. Yo que sí les digo, que si a una persona le dio muy suave, no cante mucha victoria, porque los anticuerpos no creo que le sostengan más de 2 meses. Entonces, no es no es un parte muy tranquilizante. Por otro lado, si a una persona le dio muy duro, ¿sí?, que le duró más de 18 días, lo botó a cama, lo llevó a UCI, mejor dicho, fiebre, fue feo, esa persona puede tener anticuerpo por unos 3 meses. Perfectamente, no va, puede bajar la guardia en esos 3 meses después de COVID si sobrevive, y no va a tener problemas. El problema está después de los 3 meses, que ya se queda sin anticuerpos y le puede volver a dar. Entonces, si tiene la vacuna puesta, pasaron 3 meses, se puso la vacuna y se contagió a las 2 semanas, pues le va a dar muy leve, o pues realmente no le va a dar, pero va a ser portador del virus y lo pueden transmitir, ¿sí? Si la persona no se vacunó, pero tenía el tapabocas puesto, probablemente no le dé tan duro, porque el hecho de tener tapabocas significa que no te va a dar, no te va a dar coronavirus, no. Significa que le puede dar, pero de una manera muy suave. Por eso es el tapabocas. Ahora el científico que inventó el tapabocas ha salvado muchísimas vidas en este mundo. Esa es la respuesta, ¿vale, Sandrita? Gracias, mi doctor Diego. La doctora Gloria Inés, ¿es recomendable alguna dieta especial que suba las defensas o mitigue la debilidad que pueda dejar como secuelas el COVID-19? Para las secuelas, bien. Siempre se ha resaltado el consumo de una dieta saludable. En cuanto a la parte muscular, sí es recomendable bajarle a las carnes rojas. Las carnes rojas, por lo general, aunque es proteína, si se deja a un lado con los pacientes que, por ejemplo, sufren de gota, no es bueno, ¿sí? La carne roja, en algunos estudios, a pesar de que tiene una buena fuente de proteína, ha generado muchos dolores musculares. No sé si es por la cantidad de ácido úrico que tenga, pero yo les recomendaría más una dieta más bohemia, en la que se saque más las verduras, las frutas, los antioxidantes, evitar todo lo que es comida chatarra, fritos, porque a la hora del té no es bueno, porque el consumo de grasa, acordémonos que va a ser almacenada en el cuerpo, y esa grasa después, en una futura reinfección, el COVID-19 se alimenta del colesterol y el triglicéridos para multiplicarse. Por eso las personas gorditas o las personas que sufren de colesterol, triglicéridos o metabolismo de las grasas, como los hipertensos y los diabéticos, pueden estar con síntomas muy fuertes de COVID o llegar a la muerte. Entonces, una de las cosas es no alimentar la gasolina del COVID, que es el consumo de grasas, más fruta, más verdura. En ninguna guía habla de que reducir el consumo de glucosa, del azúcar. Pero yo sí les quiero decir de que la glucosa se convierte en grasa
cuando se consume en exceso y no se hace ejercicio. Entonces, indispensable, pues yo le recomendaría fruta, verdura, harta proteína, pescado de mar y bajo consumo en glucosa, azúcar, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Decía un profesor de la universidad, las preguntas para el parcial. Mi doctor Diego, sigo preguntando yo. Me ha llamado la atención en las llamadas que he realizado tanto a docentes, a todos los funcionarios de la parte del IFID. En estos momentos hay una virosis, como todos lo sabemos, por el clima, el tema de dificultad respiratoria, el tema de fiebre, el tema de diarrea. Sí. No hemos tomado como conciencia, por lo menos alguien refería, no, doctora, es que yo tengo es una virosis y mi núcleo familiar es mi mamá. Vivo con mi mamá y ella le aplicaron la primera dosis. Entonces, no sé si es que no hemos entendido de pronto de que la vacuna como tal no nos va a volver inmunes, empezando. Ante todo, es la primera dosis, que tenemos un periodo, que falta la segunda dosis. Entonces, me gustaría como que nos explicara en ese sentido, porque veo que nos estamos como confiando mucho. Es que como ya no me pusieron la primera dosis, es que como ya estoy vacunado, es que como tengo es virosis. Y lo que siempre he entendido en la parte de salud, el que tenga síntomas como gripa, una diarrea, fiebre, ya puede ser un paciente positivo COVID-19. No sé, su merced, que nos diga acerca de este tema. Bien. Cuando llegan al consultorio, lo primero, el paciente COVID, lo primero que me dice es: doctor, yo tengo una tos, pero de hace ratos, como de 2 años. Siempre he tenido una tosecita chimba. O me dicen: doctor, inician así antes de contarme los síntomas. Doctor, es que yo sufro de rinitis. Entonces quieren programar al médico a que se direccione más hacia una rinitis o una alergia, pero a la vez es como una manera de no reconocer que posiblemente están infectados. Entonces, yo lo primero que les digo es: ¿ha tenido tos, así sea levecita? Sí, pero de hace rato, listo, ha tenido tos. ¿Ha tenido fiebre? Sí, ayer un poquito caliente. Bueno, venga, le tomo la temperatura, 38. Bueno, tiene fiebre y ha tenido tos. La tercera, ¿usted si le siente sabor a la comida? No. Pues usted tiene COVID. No, doctor, pero ¿cómo va a ser COVID? Y yo, bueno, ¿y cuánto lleva enfermo? 8 días. ¿Usted cree que una gripita le dura 8 días? Entonces, ya uno va empezando a mostrarle al paciente que se está enfrentando a un COVID, le toman la prueba y eso es exacto, positivo. ¿Sí? Entonces, lo primero es que ante los síntomas no subestimarlos, que es lo que me decía la doctora Sandra. No hay que subestimar los síntomas. Segundo, no hay que subestimar la enfermedad porque mamá o papá ya están vacunados. No nos va a dar inmunidad, Sandrita. Sí, nos va a dar inmunidad. Eso sí es cierto. Pero, ¿qué les digo? La primera dosis de Pfizer no da del todo inmunidad. Las personas que están vacunadas van a sufrir los síntomas, pero no los va a llevar a una UCI. ¿Sí? Yo, por más que sé eso, la verdad, yo, esta es la hora y yo todavía guardo todas las precauciones con mi mamá. Ella ya está vacunada, yo ya estoy vacunado, pero yo con ella guardo todas las precauciones porque es que el solo hecho de imaginarme la enferma tosiendo o de pronto con fiebre, yo sé que no va a ir a una UCI porque ya tiene la vacuna puesta. Pero el solo hecho de imaginarme la enferma me hace sentir culpable. Entonces, yo trato en lo posible con ella de no quitarle el tapabocas, de yo ponerme el tapabocas estando al lado de ella. Reconozco que últimamente he estado más cerca de ella, hemos compartido más, pero siempre teniendo el tapabocas puesto. Sí, yo sé que ella está vacunada y yo también, pero no hay que subestimar la enfermedad, aparte que esto es algo nuevo. Si tuve una paciente en el Guam, una dosis de Pfizer,
tenían que aplicársela a los 28 días, ella llevaba ya mes y 10 días de que se había atrasado. Y la señora estuvo hospitalizada 4 días con oxígeno en el Hospital San Rafael del Espinar por COVID-19, teniendo ya una dosis. Entonces, mira que yo me he pegado ya un susto con una paciente con Pfizer, ya hospitalizada por COVID. Con Sinovac no he tenido ningún susto, las cifras son muy alentadoras con Sinovac. Sinovac, la gran mayoría, tiene síntomas de COVID cuando se contagia, pero ninguno de ellos va a un hospital. En cuanto a los míos y en cuanto a al estudio, el 100% de los pacientes, ninguno tocó una UCI COVID, gracias a Dios. Entonces, Sinovac es una de las mejores, pienso que hay que tenerla en cuenta y no subestimar la enfermedad, como lo dice Santita. ¿Alguna otra pregunta? Sandra Milena Sáenz, doctor Diego, dice, bueno, y antes de llegar este virus daba gripe con fiebre, malestar, entonces, ¿por qué ahora es COVID? Si las gripas pueden durar 15 días, ¿eso pasaba antes? Correcto. Bueno, depende del grado de defensas que tenga la persona. Como les dije ahorita, no hay enfermedades sino enfermos, ¿sí? Normalmente un cuadro gripal no debe durar 15 días. Si una gripa le dura 15 días, debemos acercarnos a un hospital y hacernos más pruebas. Entre ellas, mirar cómo están las defensas, hacer una gripa de VIH, porque una gripa de 15 días, ¿en dónde? ¿Sí? Normalmente un cuadro respiratorio viral pasajero entre 4 a 5 días, ¿sí? Lo que sí que llama la atención de esto, que antes no pasaba de que en personas que tuvieran exceso de colesterol y triglicéridos o fueran hipertensas y diabéticas, les diera una neumonía por microtrombos. Eso nunca se observó antes. Como antes en la H1N1 era dolor muscular, fiebre, exceso de producción mucosa, de pronto algunos bronconeumonía o bronquitis, pero de llegar al punto de intubar a muchas personas, como lo hemos evidenciado con nuestros seres queridos, como lo evidenciamos hoy en nuestra UCI COVID en el Hospital San Rafael, que está repleta. Hoy hablaba con un amigo que trabaja allá y me decía, Diego, estamos full, no nos cabe uno más, ¿sí? Hoy enfermarse en el espinal es grave porque no hay cama. Entonces es algo que no se puede tapar con un dedo, es algo que no se puede tapar de que hemos estado desordenados, de que hemos estado en reuniones sociales, de que hemos estado en marchas, de que hemos estado en almuerzos, en discotecas, y el solo hecho de que tal vez yo no lo haga, pero que se riegue el virus por una región previamente determinada, yo pueda irme a contagiar nomás yendo a comprar un pan a la panadería, ¿sí? Entonces, esa es la respuesta. La respuesta son los signos que nos ha evidenciado a nivel del pulmón por los microtrombos. Esa es la diferencia entre una gripita que antes nos daba y la pandemia que estamos viviendo. Yo tengo una pregunta. Mi doctor Diego. Yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, la pregunta dice así, me aplicaron la primera dosis de Sinovac a los 6 meses de haber tenido COVID. Experimentó fiebre y dolor en el cuerpo por un día mientras tuvo COVID. Él quiere saber qué tan inmune es faltando tan solo 20 días para la segunda dosis. Le aplicaron la primera dosis, bien. ¿Le dio COVID? Sí, él tuvo, o sea, la primera dosis se aplicaron 6 meses después de haber tenido COVID. Ah, ok. 6 meses después. Ah, bueno, bien, mira. Bueno, lo primero que hay que hacer es desglosar la primera infección, que fue hace 6 meses, antes de la primera vacuna. Esos anticuerpos ya hace rato se fueron. Sí, ya eso es chao, no cuentas con esos anticuerpos. Cuentas con los anticuerpos de ahora, de la vacuna.
En Sinovac, más o menos, con una sola dosis te pueden llegar a durar 3 meses. Pero ¿cuál es la idea? Hacer el refuerzo a los 28 días, otra vez con Sinovac, para que puedan durar aproximadamente unos 9 meses de inmunidad, ¿vale? Se pensaba que la inmunidad era más corta, de 3 meses, pero se ha reportado en los últimos estudios inmunidad por 9 meses, porque como es una vacuna muy nueva, no tenemos mucho estudio y no sabemos cuánto dura la inmunidad. Pero en Sinovac sí hay una referencia de 9 meses de inmunidad, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta, duda? Mi doctor Diego, Sandra Milena Sáenz dice, ¿es prudente? No, ¿ahora de qué depende el tiempo de espera para la segunda dosis? ¿Es prudente que sea a los 3 meses después de la primera? Depende de la vacuna, porque... por ejemplo, hay unas que Pfizer al mes, Sinovac a los 28 días, hay otra que es a los 9 meses, a los 3 meses. Entonces eso varía primero de la casa comercial, varía de la cantidad de pruebas que traigan al país, de vacunas que traigan al país, y varía también de que la persona pueda aplicársela o que no esté infectada, porque una persona infectada no debe aplicarse la vacuna. Si es Sinovac, por ejemplo, es a los 28 días la segunda dosis. Se cree que Pfizer necesita tercera dosis. Acá en Colombia solamente están colocando dos. Al principio creo que Pfizer era lo mejor, y todos los especiales, acuerdo que esperaban a que llegara Pfizer, porque Pfizer era Pfizer, y ellos dejaron pasar una semana para que pudieran aplicar Pfizer. Sacan el último estudio donde Sinovac se lleva a Pfizer en todos los sentidos, y yo lo veo con mis pacientes. Yo no he visto a mi primer paciente con Sinovac que haya sido hospitalizado por COVID, ni con la primera dosis. Cambio con Pfizer, sí he visto pacientes que han llegado a hospitalización por COVID, hospitalización más no UCI. Igual, las muertes, en tanto en Pfizer como en Sinovac, como en AstraZeneca, han sido de 0% en UCI. O sea, nadie ha muerto por COVID, es lo bueno. O sea, las muertes se redujeron. Eso sí nos puede decir que hay inmunidad. Pero el problema es... Ahí me llama la atención, perdón, te interrumpo. Ahí me llama la atención. En esos momentos, yo ya estoy en la fase, en la etapa, y soy prioritaria. Pero yo no tengo derecho a escoger la vacuna. Puede ser cada casa comercial. Y ese es el temor de la gente a no acudir. Hoy lo viví contigo, ¿te acuerdas? Hoy te llamé a preguntar porque había una persona que quería llevar a vacunar a su mamá, pero le dio miedo porque solamente había el lote de esa casa comercial. Entonces, la tranquilidad que nos puede dar es que podemos ir a vacunarnos con cualquier casa comercial. Sí, con cualquier casa comercial lo hagan. Lo importante es tener anticuerpos en este momento tan crítico. Hoy me llamaba una señora y me decía, doctor, es que están colocando es AstraZeneca y a mí no me gusta esa porque produce trombos. Y mi papá tiene 74 años y no, yo no. Yo le dije, mire, sea la que está imponiendo, colóquese. Porque este pico es un super pico. Yo diría que es una meseta porque eso subió y no bajó, sino que está sosteniéndose. Entonces, son días muy peligrosos para nuestros abuelos. Hoy no debería haber ningún abuelo sin vacuna. Y toca colocarnos la que sea, la que nos toque. Lo importante es tener inmunidad. Si les basta decirles que ninguno de los que se ha vacunado se ha muerto por COVID-19, yo creo que ya eso es mucho. Yo cuando llegó la vacuna, que no me dejaron escoger, dije, bueno, colóqueme en esa. Lo importante es estar vacunado. Y en últimas, Sinovac salió siendo de las mejores, ¿sí?
y es que es muy difícil decir cuál es mejor que una que la otra, porque es que con la cepa que se estaba haciendo en Estados Unidos no es la misma cepa con la que se estaba haciendo en China, no es la misma cepa que se estaba haciendo en Brasil. O sea que decir que la eficiencia sea al 100 en cada una de ellas es muy difícil, porque cada una de las vacunas se hicieron con diferentes cepas, o sea, no se sabe, pero sí que se ha dado cuenta que a pesar de que son cepas, mira que la esencia del coronavirus como tal, teniendo la vacuna puesta, nos ha dado anticuerpos, sea la cepa que sea. Entonces, la invitación sí es a ponerse la vacuna, sea la que nos toque. Pienso que por ahora es importante tener ese escudo, sea la marca que sea, tener el escudo es lo más importante. ¿Vale? Sinay Ortiz, si las personas se inmunizan 9 meses luego de las 2 dosis de Sinovac, después de ese tiempo, ¿hay que volverse a vacunar? Después de 9 meses probablemente. No han sacado más estudios que nos digan que más de 9 meses han generado anticuerpos. Puede que en 10 meses todavía tengamos anticuerpos, porque es que, como les digo, para sacar una vacuna al mercado pasan aproximadamente 20 años. Para sacar un medicamento al mercado pasan 20 años. ¿Sí? Los medicamentos que hoy nos tomamos han pasado por más de 20 años de estudio. Eso los iniciaron hace 20 años atrás. Esta vacuna la maduraron muy biche, fueron que 6 meses que duró esa vacuna haciéndola. Entonces no sabemos a ciencia cierta a futuro hasta qué efectos adversos tenga, ni siquiera se sabe eso, pero no tengo la certeza si de aquí a 9 meses tengamos anticuerpos, no sabría decírselo. Yo creo que ni los científicos lo saben en estos momentos, porque ellos están observando a los que les pusieron las vacunas hace 8 meses, 9 meses, 10 meses, mirando si ellos tienen anticuerpos o no. Ellos están hasta ahorita estudiando eso. Por ahora, yo lo único que les puedo decir, pónganse la vacuna, no más, la que les toque, póngasela, ¿vale? Dice, cuando una persona presentó soltura la víspera y en días anteriores había presentado nuevamente soltura y está agendada para el día siguiente, ¿se puede aplicar la vacuna? Mejor dicho, que tiene soltura. Buena pregunta. Yo esperaría, yo lo reportaría con el médico o la enfermera que esté de turno, ¿sí? Y esperaría más bien un tiempo prudencial para volver a reagendar. Aquí no se está teniendo tanto en cuenta, mira, que tanto la diarrea, sino la parte respiratoria. No sé por qué tienen la concepción que con síntomas respiratorios no se la coloquen, porque probablemente pueda ser un COVID que pueda exacerbar con la vacuna la respuesta inmunitaria. Si solamente está dando diarrea, realmente es porque la parte respiratoria está con muy buen estado inmunológico, entonces no va a tener problemas. Yo he tenido compañeros médicos que no les ha dado ni siquiera un estornudo, ellos no han mostrado nada respiratorio, pero sí han mostrado diarrea. Pienso que si es de avisarlo, yo recomendaría reagendar en 3 días y mirar cómo está el paciente. Si el paciente no tiene síntomas, se vacune. Si el paciente después de la parte digestiva empieza a tener problemas, yo pienso que lo más importante respiratorio es reagendar en 2 meses o tomar prueba COVID y mirar que la prueba COVID rápida sea negativa para ahí sí vacunarse. Mi doctor Diego, Jenny Marcela Sandoval, considero que las personas están naturalizando el virus y desafortunadamente lo consideran como una gripe, más no se dan cuenta que este virus mata a los más débiles. Es decir, que a los que están bajos de defensas como nuestros abuelos o de avanzadas edades. Mira que no tanto bajos de defensas. Acá les voy a lanzar otra chiva. Me he dado cuenta en la práctica clínica, porque he tenido pacientes VIH positivos, que ellos tienen problemas inmunológicos. Algunos de ellos no les daban los medicamentos en la EPS. Unos no estaban tomando retrovirales y me di cuenta con ellos de que cuando les dio COVID no les dio duro. Entonces mira que también como que esa parte de defensas no juega tanto un papel tan importante. Obvio, si está inmunosuprimido en fase SIDA, sí. Pero si está en VIH, no.
a pesar de que hay un deterioro en su respuesta inmune, en sus defensas, mira que no es el punto dulce del COVID. A él no le gusta tanto un VIH positivo, ni el que tiene cáncer. A él le gusta es el que tiene colesterol y triglicéridos. Entonces, ¿quiénes se les acumula más el colesterol y triglicéridos? A los que sufren de hipotiroidismo, que es el de la tiroides que se trata de engordar. ¿A quién le gusta el COVID? De por sí, el primer médico que murió tenía como antecedente hipotiroidismo en Colombia. ¿Qué le gusta el COVID? Los que tienen mal metabolismo de las grasas, como por ejemplo los diabéticos, de las azúcares, pero las azúcares se van a convertir en grasa en últimas. ¿A quién le gusta el COVID? A los hipertensos. ¿Por qué? Porque es que el hipertenso se le tapan, las arterias se le están tapando de grasa y el corazón tiene que hacer fuerza para poder que haya circulación en todas las arterias. Entonces el corazón hace fuerzas porque las arterias se están tapando de grasita. Entonces ves que el COVID busca más al que tiene grasa, no tanto al de las defensas bajitas como tal, sino al que tiene grasa. La gasolina del COVID es la grasa, ¿sí? Entonces por eso es importante pesarnos, tener un buen índice de masa corporal, hacer ejercicio, bajar los fritos, bajar las grasas, más verduras, más frutas. Esa es la mejor defensa que tenemos contra el COVID, ¿vale? Martica Gómez dice, o sea que la embarramos, doctor, a mí me tocó la que posiblemente son 3 dosis. Posiblemente sean 3 dosis, es que los están estudiando hasta ahora, ¿vale? Igual, no la embarraron, porque el hecho de tener anticuerpos les da probabilidad de vida para ustedes y para sus familias, y ya eso es ganancia, ¿sí? No importa la vacuna que sea, lo importante es tener anticuerpos, ¿vale? Jenny Marcela Sandoval pregunta, ¿qué tan buena es la vacuna Johnson & Johnson, que es una sola dosis? Esa es la que yo quiero. Pues todos los famosos están yendo para allá. Fue aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Se dice que tiene una eficiencia del 100%, pero yo les digo algo, o sea, Johnson & Johnson se hicieron con cepas gringas, ella no se hizo con cepas brasileñas, ni con la cepa colombiana, ni con la cepa de Inglaterra, de la India, entonces, ni de la India. Entonces mira que No hay nada que diga que es 100% fiable, no. En esto es algo tan nuevo y tan impredecible que hasta el momento lo único que es predecible es que las vacunas han funcionado. Y sea la que sea, lo importante es colocarla, ¿vale? Yo me siento feliz con Sinovac, ¿sí? Me hubieran aplicado Pfizer, me hubieran aplicado AstraZeneca, yo estaría feliz también, ¿vale? Lo importante es tener anticuerpos. Muy bien. No sé quién más, mi doctor Diego, hasta aquí me han solicitado preguntas. Creo que la reina Isabel se colocó AstraZeneca. Sí, ahí está, ella se lo compró. Y está contenta y no le dio ni siquiera un trombo. Y acá no. ¿Y la edad que tiene ella? Estamos hablando de una señora de 99 años. ¿Sí? Estamos hablando de la abuela de Amparo Grisales. O sea, estamos hablando ya de otro nivel. Entonces, no sé por qué nosotros con ese temor de ponernos la vacuna. Muy bien. Sí, yo pienso que aquí esta charla es muy importante y que su merced está, es concluir, vacunarnos. Esa es la conclusión de esta charla, para evitar las secuelas. Punto. Y segundo, si tenemos un síntoma, una gripe, ¿tomarnos la prueba? Yo pienso que lo primero que hay que hacer, Sandrita, es lo que tú me vienes diciendo todos los días. El plan PRAS es, ¿cómo es? De una vez, cuando tenga los síntomas, llamo a mi EPS. Aislamiento. El aislamiento, aviso a mis contactos. Notificará a los que estuvimos contactos. Correcto. Eso es lo primero que hay que hacer. Notificar, aislarme y empezar a llamar a la EPS para que por favor me hagan la prueba lo más pronto posible. ¿Sí? Y recomendar que si tenemos en nuestro núcleo familiar, somos el único que tenemos síntomas, que por favor nos aislemos y no causemos daño a nuestro núcleo familiar. Exacto, exacto, muy bien.
Eso es. Y los vacunados, pues los vacunados no corren tanto riesgo, pero acordémonos que ellos pueden estar infectados de manera sintomática y pueden regar el virus. Entonces, nos van a hacer un daño grandísimo. Sandrita, un abrazo grande. Listo, mi doctor Diego. Bendiciones. Muchas gracias a todos por su asistencia. Agradezco muchísimo la asistencia a todos. Jamie, Edna, Sandrita, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Espero que les haya servido, que se hayan quitado mitos, dudas y aprovechen estos espacios, ¿vale? Un abrazo, bendiciones. Así es, doctor Diego. Muchísimas gracias a usted. También muchísimas gracias a la doctora Sandra Patricia Ortiz, quien lideró pues esta charla, la organización de esta charla, y a todo pues el equipo de Bienestar Universitario que están pues atentos a generar estos espacios que son tan importantes, no solo para la comunidad académica, sino también para las familias que hacen parte de nuestra institución. Deseamos para todos un feliz resto de tarde y esperamos pues poder contar con la participación de todos ustedes en próximas oportunidades. Un abrazo para todos y no olvidar cuidarnos y cuidar a todas las personas que tenemos en nuestro entorno. Que estén muy bien.